Aquí en el Perú. Por eso me parecen muy bien las opiniones de muchos juristas sobre el punto, y esto lo ha traído el diario La Primera. Vamos a comentarlo brevemente. El domingo 23 de mayo, cubrir o librar, de tal forma que hay que ir, me parece, a un trato especial a la verdadera prensa. El doctor Mario Amoretti ha opinado cosas muy importantes que ha citado el diario La Primera en su edición del domingo 23 de mayo, página 7, donde dice el doctor, que ha sido mi profesor en San Marcos, él ha dicho que la actividad del periodista está por encima del poder político y de quienes intentan ocultar información. Específicamente dijo así: para los periodistas no hay garantías y por eso hay la imagen de que son amordazados. ¿Quién nos protege a nosotros? ¿Quién nos protege a nosotros? Nadie. Nadie nos protege. Por más de que haya salido por ahí que era León de Ipi, recién a decir, porque Alan García ha dicho que hay que investigar el tema del cierre de la voz de Magua, ellos también dicen, ah, sí, claro, ha habido ahí una violación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si el presidente lo dice, ellos también lo dicen. Para que vean ustedes lo mal que estamos, ¿no? Lo mal que estamos. De otro lado, Javier Biestein, por lo menos, estamos de acuerdo con lo que acaba de afirmar, y lo voy a citar textualmente, dice así: podemos incluir en el tema de la macrocriminalidad de las salas penales especiales y nacionales el concepto del atentado contra el periodista por acto de función, porque habría crímenes que no tendrían nada que ver con la función, pero cuando ocurran estos casos, ameritaría un tratamiento judicial especial. Claro que sí, pues. Los sinvergüenzas y los corruptos nos demandan, nos pretenden atarantar con procesos judiciales, nos presionan, ¿y quién nos defiende? Nos vamos a poder juiciar como un ciudadano común y corriente, cuando la libertad de expresión, la libertad de información debe tener ciertas prerrogativas en la constitución política y en el tratamiento de máxima legislación en el Perú. Ojalá que vayamos a ello. El congresista Víctor Mayorga ha dicho lo siguiente: los juicios a periodistas deben tener un tratamiento especial debido a la gravedad y la pluralidad del bien jurídico afectado, que es la sociedad misma, pues esta tiene derecho a ser informada. Víctor Mayorga ha sido juez en el Cusco y catedrático de Derecho, de tal manera que hay que ir a una nueva legislación del periodista, porque hay que proteger, pero al verdadero periodista, al verdadero periodista, al que no está metido en política, no está metido en actos de corrupción, ni de estar soboneando a los hombres de gobierno. He encontrado en Twitter a una famosa periodista, conocida periodista de la revista Careta, saludando al presidente de la República el día de su cumpleaños. ¡Feliz día, Alan García! Ni siquiera le ha dicho ¡feliz día, señor presidente de la República! Ya, por último, no. ¡Feliz día, Alan García! Se está codiando. Ahí está en mi cuenta, pueden revisar en mi cuenta de Twitter, la periodista de la revista Careta soboneando al presidente de la República el día de su cumpleaños. Claro, pues, esos son los periodistas que hacen daño a la democracia.